Estamos ya en Sawakamse, en el monasterio de Kanten, en el techo. Este techo que ya por fin está todo completado. Y es gracias a la gente que ha hecho tantos ofrecimientos, donativos, todo tipo de ayuda que hizo posible este techo. Y este techo es muy significativo porque es dar protección. Hemos ofrecido protección. Protección a los monjes, porque debajo está el edificio con muchas habitaciones donde están estudiando los monjes, monjes de diferentes edades. Durante la época de calor, aquí es muy caluroso, muy, muy, muy caluroso. Y al estar el sol pegando directamente a las habitaciones, era insoportable estar ahí adentro. ¿Os imagináis estudiar con tanto calor? No hay aire acondicionado, no hay más que los ventiladores normales, pero estudiar en esas condiciones es muy difícil. Vivir en esas condiciones es muy difícil. Al crear este techo, hemos favorecido para que esas habitaciones estén cubiertas y ya no les pega tanto el sol y están mucho, 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 mucho más frescas, sin duda. También les hemos protegido del agua, porque aquí cae un monzón, mucha agua, y ese era el problema, estaba estropeando el edificio, estaba entrando agua, porque no lo construyeron pensando, mantuvieron la estructura de un monasterio en el Tíbet, como antiguamente se hacía, y claro, los techos son planos, el agua se queda ahí, el caso es que estaba filtrando. Y hemos dado, por eso hemos dado también protección a los objetos sagrados, porque también en este edificio está la gompa principal, donde están los objetos sagrados. Tienen una estatua muy, muy, muy grande de Buda Shakyamuni, estatuas también grandes de Lama Tsongkhapa, Thara, etc. Y el lugar donde los monjes se reúnen a hacer sus prácticas, sus puyas. Pues nosotros, al haber hecho este techo, hemos creado las condiciones para que ese lugar, esas estatuas, ese espacio tan sagrado pueda también mantenerse y no le entre agua y no se estropeen las tancas y todo lo que tienen ahí, que son objetos sagrados. Así que hemos dado protección a los monjes, que es la joya de la sangha. Hemos dado protección también a las estatuas, que son la joya, representa la joya del Buda. Y también pues hemos dado protección a todos esos estudios que están haciendo. La joya del Dharma, eso representa la joya del Dharma. Entonces, por eso decía, es muy significativo, porque hemos dado esa protección a lo que simbolizan las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. Y eso nos beneficia a nosotros más que a nadie, porque estamos favoreciendo de que las enseñanzas perduren mucho tiempo.